Deseo resaltar el carácter atractivo que ha supuesto para nosotros el proyecto. En cuanto a lo profesional, el reto de comprobar nuestra capacidad para adiestrar a un perro con unos parámetros de referencia, unas técnicas y procedimientos muy diferentes a los que estamos habituados. La investigación que presentamos tiene dos objetivos fundamentales. Fue la protección integral de la víctima, por un lado, a la que se le iba a otorgar un perro que le serviría para su protección, y la mejora de su calidad de vida a través de la adquisición de habilidades y competencias que la faculten como un sujeto empoderado. Este proyecto se presenta como un proyecto piloto que busca qué beneficios, aparte de la protección, puede tener para las personas víctimas de violencia de género el intervenir directamente en el adiestramiento de un perro. La Guardia Civil, como no podía ser de otra forma, está plenamente comprometida en esta lucha contra la violencia de género. Hoy valoramos muy positivamente este programa que estamos presentando, en el que tienen cabida psicólogos, científicos sociales, etólogos y adiestradores de perros de la Guardia Civil, porque consideramos que realmente es todo un éxito. Una vez más, el mundo académico y el científico, representado en este caso por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, a través del Instituto Universitario de Investigación sobre la Seguridad Interior, vuelve a darse la mano con la Guardia Civil. ¡Márchate! ¡Márchate! ¡Márchate!